Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar eh, una de las grandes obras maestras del, del cómic europeo, belga en este caso, por tanto universal, me refiero a Gil Pupila de Maurice Tillers. Tillex Tilleux, se escribe, eh, nace en Lieja eh, en 1921. A partir de que tiene unos 35 años, una cosa así, empieza, antes, unos 30 años, empieza a, a dibujar cómics, a hacer guiones también para otra gente, pero sobre todo los, los, los guiones de las historietas que él mismo dibuja, lográndose como un dibujante muy importante, muy influyente, porque es... Un, la línea la, la forma de dibujo de él está en medio entre la escuela belga clásica que podríamos decir franklin Serón, etcétera y la línea clara de g jacobs demur etcétera los personajes de él pues tienen características compartidas por los dos eh, es un dibujante no excesivamente prolífico en el sentido de que pues sus obras son las que hay, las que... bueno, el, el, Hay que decir, él falleció en 1978, él tuvo un accidente de coche y se quedó Angelito al cielo. Entonces, a lo largo de los años estos, desde. él empezaría sobre los 50. Por los veintitantos años que le dio tiempo. Es curioso, ahora que lo pienso, cantidad de, de autores de cómics que, que, que... han fallecido en accidente de coche, pero bastante En accidente de coche hubo otro accidente, pero bastante. Por ejemplo, estoy pensando en Ayuchalán. Que también, en fin, y algunos más. Bueno, la cuestión, que a lo largo de estos veintitantos años, pues, pues pongamos treinta, por poner un marco genérico, escribió una serie de, 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 de cómics y dibujó una serie de cómics, pues sobre todo Gil Pupila, que es lo que le hizo más conocido, que es lo que le hizo universalmente conocido en el ámbito del cómic, que fue inmediatamente traducido al inglés, al español se tradujo parcialmente, eh, ya en época más reciente, los finales de los 60-70. y hasta que pues han aparecido en, en, lo, en los 2000, pues, los integrales con toda la, la. obra de Gil Pupila. No es solo Gil Pupila, veremos algunos más. Pero. Pero nos vamos a centrar en Gil Pupila porque es quizá la obra en la más extensa y quizá la más interesante. Gil Pupila eh, se desarrolla entre 1956 y 1978. En la primera historia, pues empieza a. A trasladarnos ya a lo que es el ámbito de, de, de Gil Pupila. Habrá evolución de los personajes, como ahora veremos. Y eh, pues todos los, 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 los álbumes los dibuja y los guioniza el propio t salvo los últimos cuatro que los dibuja Goss. Porque ya estaba, estaban en medio de C, que sí, patatín, que sí, patatán, los termina Goss. Hay que decir que Gil Pupila es un personaje que no, es, no sale de la nada, no es original. En el sentido de que en 1949 le había hecho un personaje llamado Félix. Ahora veremos alguna imagen aquí en algún himno de estos integrales. Que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cambia el personaje. El Félix es uno con una gafa. Mira, vamos a buscarlo. Así en vez de explicarlo, pues lo podemos mostrar, aunque sea brevemente. Mira, aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Félix con gafa. Seguido por un señor con bigote, con un sombrero negro y detrás uno gordo que hace estos tres personajes, evolucionarán respectivamente. Félix a Gil Pupila, el del sombrero al inspector Corrusco, y el que está detrás asustado a Libélula, que como veremos son los protagonistas, junto a Cerecita, de Gil Pupila. Este Félix ya reúne los elementos básicos que, que, que confluirán en Gil Pupila y que, y que harán que sea una obra maestra. Gil Pupila eh, se, se separa un tanto en el sentido de que Feli era más. Estamos hablando de cómic de de género negro. De género de, más policíaco que. O sea, más género negro que detectivesco. En el sentido de que Gil Pupila es un detective, él es un abogado, él es un licenciado en Derecho, tiene en su despacho su placa de abogado, pero es un detective privado. Es un detective privado que inicia su andadura solo, ya ahora iremos viendo cómo va sucediendo la cosa. Y es un personaje eminentemente serio. Según van pasando las historias, aparece, desde el principio casi, pero bueno, un delincuente, un ladrón, mentiroso y bastante cobarde, que es el que se asocia con él, que es Libélula, un ex un tío que se escapa de la cárcel, y se, que es el elemento humorístico fundamental de toda la historia de Gil Pupila. Y el otro punto de referencia humorístico también, a la vez, al igual que Gil Pupila, también responsable del tema de detectivesco, es el inspector Corrusco, que es un personaje con unos bigotes, con una gafa, y que siempre salen las cosas mal. Y después también hay una que también juega su, su papel, que es Cerecita, que es la secretaria de Gil Pupila, de la oficina de detectives, que también nos aporta su comicidad. Claro, estamos hablando de unos cómics de los años 50. Final, vamos, mediados de los 50. De 1950, se entiende. Claro, porque... Entonces, esto es... Eh, no era la panacea de la renovación, pero sí no era frecuente, y menos con este tratamiento. Aquí estamos ante unos dibujos y unos casos muy bien hechos, una, una, un ritmo frenético, es un ritmo de una acción boom, 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 que parece casi cinematográfica. El, el, el planteamiento de las páginas, de las viñetas, de la estructuración de la, de la historieta interna. Yo era un maestro, era un señor que manejaba, porque después veremos en algún otro registro, pero esta de, de acción... Persecuciones de coche, accidente de coche y de avión y de lo que haga falta, peleas, eh, movidas tipo ya, ya veremos. Me parece que está en este primer álbum, no en el segundo. En el primer, en el segundo integral, el infierno de sí que sí, que donde nos encontramos fue pues, una república bananera donde hay un dictador y bueno lo que va pasando allí y vemos la, los, los enfrentamientos y tal. Gil Pupila suele transcurrir la acción. En unos pueblos, unas ciudades pequeñas, de Bélgica, donde pues sucede algún caso y él tiene que. aparece que o lo, lo vienen a buscar, o él por determinada razón se ve involucrado, que normalmente es el, el pueblo indenominado, pero que, que es el mismo, donde hay el comisario Corrusco, que es el jefe de la policía de allí, que es un incompetente, que es un señor que. bueno, no es tan incompetente, pero, pero que siempre llega tarde a los sitios, que se le escapan de las manos las cosas, aunque al final con la ayuda. de ...inestimable de Gil Pupila... ...pues consigue resolver los casos... ...este Corrusco hay que decir... ...ya que estamos hablando de él... ...en la primera historia ...es enemigo de Gil Pupila... ...es un, un rival... ...sucede lo mismo... Por, por, ...por poner una comparación... ...que con Tintín y Hernández y Fernández... ...en el Los Cigarros del Faraón... ...Hernández y Fernández van a detener a Tintín... ...lo están persiguiendo... ...y se disfrazan para perseguirlo... ...y encerrarlo en la cárcel... ...y después terminan con el paso de los años... ...y de las distintas aventuras... Siendo muy amigos y colaboradores. Lo mismo sucede con el Corrusco de, de Gil Pupila. Es un personaje que al principio, que eso también viene en el segundo tomo. Pues persigue a Libérula. O sea, Libérula se va desde la cárcel y el policía va detrás. persiguiéndolo. Pero además, literalmente. Eh, Libérula se escapa y va a parar con el Gil Pupila. Con lo cual, el otro ya, el policía, el Corrusco ya va indispuesto contra Gil Pupila, pero lo que pasa es que en el transcurso de los casos, pues ven que Gil Pupila es un valioso colaborador, que le ayuda bastante, incluso a su pesar, el propio Ribélula, con todas las tonterías y todas, porque es el, el que lleva el peso, como he dicho, de lo humorístico pues, pues, pues bueno se hacen amigos y tal, entonces este primer tomo, el primer integral lo tenemos aquí aparece una primera historia que se llama Pupila se evade y es que aquí detrás vienen los las portadas de lo que incluye cada tomo, pero claro, viene con el título en francés. Entonces, el segundo tomo, Popaine, o sea, el primero es Pupila se de aquí vemos a Corrusco persiguiendo el coche donde huyen Gil, Pupila y Libélula, aquí. El segundo sería Popaine y... vamos a ver. Esto se, lo han traducido como arte y popaína. O sea, el primer tomo es un tomo que hay un caso policíaco, como es natural, pero es un poco de presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, las indumentarias que siempre llevan a los personajes. Gil Pupila siempre va vestido con una chaqueta azul, una camisa blanca y una pajarita roja, mientras que Libélula siempre va de amarillo. Va con los trajes amarillos y Corruzco va de negro. Corruzco va siempre de negro, con pajarita negra. Entonces, en el, en el segundo tomo nos encontramos un asunto de arte y de droga, que bueno, es lo que, lo que, lo que va sucediendo, lo que, lo que digamos, el leitmotiv policíaco que este señor, este Gil Pupila, que podía ser una mezcla en cómic de algún personaje de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, y claro, de, de, de Philip Marlowe, y podía ser parte, por ejemplo, de, de, de Sam Spade, por ejemplo, más que de la gente de la Continental. Aquí tenemos el coche, el coche sumergido, otro, otro caso, donde hay uno, unos saboteadores del pueblo que quieren... hay una presa y la quieren romper y tal. Y lo hacen, vamos. Y entonces, ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la han hecho? ¿Qué buscan? Y el cuarto, el cuarto. El cuarto álbum que se incluye en este integral es Los barcos del Crepúsculo. Que es este de aquí, donde ya... La relación entre los personajes ya es la definitiva, ya se llevan bien, ya están siguiendo pues cada uno sus su correspondientes cosas que van haciendo. El segundo tomo, aquí lo tenemos, tomo 2... El infierno de sí que psique. Aquí podemos ver. Las cuatro portaditas. 1, 2, 3 y 4. De lo que incluye esto. El infierno de Sique Sique es la, la primera. Vamos a buscar. Aquí vienen... en estos tomos integrales también viene una cosa muy interesante que son los extras estos donde aparecen por pues, las portadas originales, aparecen, por ejemplo, esbozo a lápiz y, o a tinta, en fin. Eh, el infierno de sí que sí, que como dije antes, es una, una, una república, van tienen que ir allí a liberar a un señor, porque hay un, un individuo que les pide, mi hermano está allí, y no puede volver, y van, efectivamente van, Pupila y Libélula. Los secuestran bueno y van sufriendo las penalidades que, que implica pues esto de de los militares aquí tenemos el, el siguiente es que vienen los títulos en francés pero en español hay que buscarlos este es festival sobre cuatro ruedas bueno pues aquí volvemos a la, a la, a la no es una aldea a la villa al pueblo este donde habitualmente transcurren las historias ...aquí tenemos la, la contraportada... ...unas contraportadas... ...le gustaba mucho... ...los dibujos grandes a T-Jex. ...es muy interesante... ...los monjes rojos... ...aquí tenemos la portada de los monjes rojos... ...escalofriante donde, donde se pueda... ...o sea aquí ya estamos viendo... ...una secta, una especie de secta que va... ...pues haciendo por allí sus gamberradas... ...bueno gamberradas, sus cosas... ...vamos a ver... ...y aquí tenemos el cuarto el cuarto tomo de este, el octavo... Las tres manchas, las tres manchas. Bueno, otro caso de testivesco. Vamos a pasar al tercer tomo. Aquí tenemos al Gil en pose de Jay poco más o menos. Como bien se ve, los extras correspondientes. Aquí tenemos una cosa en blanco de Félix, precisamente. Aquí viene las primeras páginas de Gil Jourdan. Gil Jourdan es el nombre en francés original. De Gil Pupila. Aquí tenemos, para empezar, el guante de tres dedos. Son unas portadas bastante elocuentes en lo que se refiere a los contenidos. Aquí tenemos a Gil Pupila y la diferencia solamente gráfica ya con Libénula y con Corrujo. Aquí tenemos el décimo álbum, lo, el, el chino en dos ruedas o algo así, vendría a ser la traducción. A ver cómo, ahora lo miraré cómo lo han traducido. Esta es una. Ya van, aquí va, va el chino de las dos ruedas. Porque es un chino, lógicamente, que aparece allí para contratarlo y que, le, que les pide que van una... hay una historia de una moto, en fin. Aquí los casos se van volviendo. Si, si, no nos podemos meter en detalles de esto porque entre otras cosas ya no se, no se vería bien. Pero por ejemplo, aquí empieza a haber mucha más acción, empiezan a aparecer mucho más cada vez más, cada vez más, cada vez más los vehículos motorizados. Claro, es que estamos hablando de del año la polca. Y aquí, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos... El, el siguiente. Calor y frío. Claro, es que... Y aquí el coche, el Mercedes, ven, aquí... Es que ya aquí está. El pueblo aquel resulta invadido por. Por la, por la. por los. por los vehículos, ¿no? O sea, ¿por qué? Aquí tenemos... ¿Dónde está la portada? Aquí. Cebo Explosivo, el décimo segundo álbum, el último de este tercer tomo integral, que está compuesto por una serie de obras cortas. De, de, de historias cortas, no nos enteran historias largas. Incluso aquí viene algunos relatos atrapados. Un relato de, de, de T.J.X. con ilustración del propio autor que iban... Pues pues, mira. Un, el ejército desaparecido. Que iban incluyéndose en la revista donde se publicaban originalmente. Ya digo que estos extras son muy interesantes. Pero esta historia desde el cebo explosivo. No es una historia, son varias historias cortas. Cebo explosivo, que es la primera historia corta. Que es sobre sobre unos robot, unos robots que construye un individuo hay también allí los que quieren robar el robot y el robot pues se enfrenta con ellos y bueno al final no pasa nada malo la guerra en calzoncillos que o oh, desde contra bueno contra sobre los militares las vacaciones de Corrusco... es otra que por cierto que por cierto estas que ponen al final el, en, a modo de extra de material tenemos que lo mencioné antes pero no lo mostré Después de esta entrevista de Corrujo con el autor, que es esto que hay aquí, tenemos La persecución. La persecución, que es la historia primera de todas de Gil Pupila, anterior a, a Liberula se evade, porque aquí es la evasión. Aquí es cuando está el Corrujo, que, que es que no sé si se percibe, va en trozo, en bicolor, en rojo, blanco y negro, con rosa, claro, degradado al rojo, y trozo en un color, pero un color un poco cutrecillo. Esta es que era interesante mostrarla porque es que es la primera historia de verdad donde además el Gil Pupila no aparece en ningún sitio. Aparece el Corrusco, aparece Liberula, Liberula se, se escapa, Corrusco lo persigue, lo atrapa y bueno, eso precede al primer álbum, Liberula se evade. Bien, el tercer tomo ya lo hemos visto, el último de historias cortas y llegamos al cuarto donde Tillex hace los guiones y los dibuja Goss. Como dije, Goss es un dibujante pues, muy importante en la, en la, en la escuela franco-belga, en, en el Semanero de Aspirú publicaba que en y el Sacramus, por ejemplo. El ya va dando un enfoque ligeramente distinto, respetando siempre el original de Tillex, pero va cambiando algunas cosas, sobre todo en el dibujo, van desapareciendo, sí hay, por supuesto, vehículos y tal, pero, a ver... Esto se ha traducido. Vale. Aquí tenemos el primero de este álbum, que sería el primero que colabora con Go, sería el decimotercero. Diamantes a granel, lo han traducido. Bueno, es sobre un asunto de, de, de robo de, de joyas. También aquí hay el mar, el mar. Es otra cosa que le fascinaba a t el mar, el aire, que haya aviones, que haya barcos, etcétera, etcétera. Esto le gustaba mucho. El segundo álbum. Gil Pupila y los fantasmas, que, que, bueno, los fantasmas sería lo que hoy hablaríamos de clones. Son personas que aparecen por allí y que, que, que son réplicas de otros que, que realmente existen, pero que estos no, 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 no existen, digamos. Aquí... Te... Vale. El siguiente, tras la pista de un 33 revoluciones, sería la traducción, esto se refiere a un disco de vinilo, a los discos, a los LP, a los, a los discos grandes. Entonces es un disco que Greta Love, que es una cantante, pues que bueno, que hay que buscar el disco este porque bueno pasan una serie de cosas. A propósito de esto. Y la última historia que no, que también es, perdón, la última historia, el último álbum que también es, que además se llama Les derniers Enquest. aquí tenemos la portada entre dos aguas. Estos son última, los últimos casos de Gil Pupila. Y a ver si conseguimos ver... Entre dos aguas, contiene cuatro historias cortas. Entre dos aguas, el hombre del jersey blanco, golpe de, de estado, golpe de efecto, y los santones. Aquí tenemos el índice del Tillex. dibujado con Gil Pupila y con un Esta es la trayectoria de Gil Pupila, original, donde pues tenemos sus casos, ya digo, como dije, pues son casos de detectivescos, son casos de intriga, de suspense, combinado con humor. Este cómic pues, pues empieza, ya digo, y se ha reeditado infinidad de veces, ya, en España no, en España la única edición que yo conozco completa es esta que acabamos de mostrar, pero sí, estaba en, en algunos álbumes habían aparecido, pero por ejemplo en Francia se reedita una y otra vez, y se, y se publica y se encuentra en materiales nuevos, como veremos dentro de muy poco. Una prueba de que, y la importancia de Gil Pupila es este homenaje a Gil Pupila y a Tillex, las investigaciones de sus amigos. Esto es un álbum de estos de, de homenaje, de parodia, donde, mira, aquí tenemos una serie de historias cortas, hechas por, por distintos autores, homenajeando a Tillex, por hecho a Gil Pupila. Aquí tenemos Inyección directa de Turk, El secreto de Nicolás Flamel, De Bomb y Serón, Serón era otro de los dibujantes más conocidos de la escuela belga, Crimen en la noche, de Dimberton, Oso de peluche y popaína, en relación al arte y popaína, de Desberg Maltante, que es el arte y popaína, lo vimos en el segundo, el segundo álbum de, de, de Gil Pupila, Los siete baños de la Gartija, aquí en vez de la Gartija, el Libélula le han puesto este nombre, un botón de, de eh, perdón, ese es de Livens Lodec, un botón de más, de Vittorio Sandrón, son dos guionistas y dibujantes, Crimen Ester dirigido, muy vinculado con aquel de, del robot, de Cortellán y Tranchano y en plena forma de Vittorio y de Gautier. Son dibujos, pues eso, pues que, que, que homenaje y que se parecen mucho a los originales. Esta es la obra magna de Tillet, aunque por ejemplo, cabría recordar dentro del guión, no de los dibujos. Él tuvo una serie muy conocida que se llama Marlebuc, Edouard eh, eh, mar Marlebuc y su vecino, que en español se tradujo algo así como El Forte, que era un señor. El Marlebout es un tipo parecido a Gil Pupila un poco, con el pelo para arriba así, con una pajarita, y tiene un vecino que es un señor rechoncho, con bigote, con gafas, muy gruñón, que tiene un coche Ford Modelo T. Y le van pasando, eran historias por lo general, de una o dos páginas, aunque después se fueron extendiendo a álbumes de, de, de extensión normal. Este, ...este, Esto fue muy conocido. Aquí en España se publicaba en la revista Espirú Ardilla. Se incluyeron bastantes historias de estas del, del Mar pero bueno. Y otra historia que guionizó él fue junto a Waltery, a que ahora reaparecerá el personaje de Natacha, esta chica muy guapa y con muy, muy curvilínea que hacía un montón de álbumes, hay como, como 20 álbumes, que en España está publicado en el integral. Pues los guiones muchas veces, no siempre, pero algunas veces, son del propio Tillex. Y aquí tenemos una cosa, una obra muy interesante. ...más vinculada quizá con el Félix original... ...que con el Gil Pupila... ...en el sentido de que aquí... ...sí hay una parte de humor... ...pero es muy tangencial... ...esto es un caso policíaco... ...de... ...de preocupación, de, de suspense... ...con unos dibujos más sobrios... ...que los de Gil Pupila... ...no sé si se... ...que es... ...la aventura de Mar Jaguar... ...de Mar Jaguar... ...el lago del hombre muerto... ...esto es una historia de suspense... ...aquí tenemos la... ...una edición... Pues reciente, porque claro, y aquí tenemos la portada de la edición antigua, donde también estamos en el ámbito de lo rural, una aldea de pues de, de, de Francia, de Bélgica, donde hay una serie de robos, hay una serie de cosas, hay una serie de sabotajes. Y este Mal Jaguar, junto con el, este otro personaje que va con él, que es un periodista, Mal Jaguar es un detective privado, y este que va al lado es un periodista que le ayuda que era ayuda y que también es el que hace algunas veces de, de, de humorístico, el elemento humorístico. ¿Cuál es la, la gracia de este álbum? Pues este álbum es un, el único que hizo TJ del asunto. Sí, el caso de, de, del lago del hombre muerto, porque es que, claro, ¿qué, qué ha pasado aquí? Sí, 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 se resuelve, pero quedan, y lo suelto sobre todo, hay una gran parte de la historia que gira en torno a un maletín lleno de dinero, de joyas, de algo de muy valioso. Que no sabe bien lo que es, y ni descubrimos lo que es, ni sabemos qué ha sido de ese maletín. Bueno, este libro de Mar Jaguar, este álbum, se publica en 1957 y se redita en el 78, año de la muerte de Tillec, pero Tillec siempre hablaba de que había tenido intención de continuarlo. Pero iban pasando los años, no lo hacía, no lo hacía, precisamente para explicar lo del maletín y demás. Y llega un momento en que una entrevista dice que sí, que sabía que tenía intención de continuarlo, pero que ya no recordaba en qué consistía la continuación. Bueno, se muere el, el bueno de Tillex. Así transcurre hasta 2018, 60 años después, que sobre la base de lo que había hecho Tillex en El Lago del Hombre Muerto, Borger del Box y Waltery, el dibujante de Natacha, hacen Los Camiones del Diablo, que es la segunda parte de Las Aventuras de Mar Jaguar. Tomado de Tillex. Este álbum sigue muy bien las pautas. Más modernos los dibujos son... ...ligeramente distinto... ...aquí hay unos colores muy, muy, muy sucios... ...esta es la edición francesa... ...porque estos todo álbumes naturalmente en español no existen... ...pero son unos colores un tanto a poca, un tanto oscuros... ...un tanto grises, yo no sé si es... ...en fin... ...donde aquí, aparte de los camiones del diablo... ...aquí vemos a Mar Jaguar... ...haciendo un giro... ...para evitar estrellarse de frontalmente contra un camión... ...aquí lo tenemos contra el rival... ...contra precisamente el que lleva el maletín en ese momento... ahí con la pistola... Y aquí es donde descubrimos todo aquello del maletín. El, el maletín se había caído, lo habían tirado al lado de la orilla del lago y aquí empieza con que va un vagabundo y encuentra el maletín. Y empieza, hombre, pues esto lo puedo vender y sacarme uno, unas perrillas. Y a partir de ahí arranca la historia que, bueno, que no voy a contar porque en cualquier caso están disponibles, aunque en francés, por desgracia en español no existen, pero para quien tenga curiosidad. Y de lo último que queremos mostrar es César, o César y, y, y Ernestín, me parece recordar que es la, la niña, que aquí está el integral. Yo creo que es la primera vez que se publica publicado en español. Yo esto no, no recuerdo haberlo visto jamás en, ningún, en ninguna revista, en ninguna publicación. Aquí encontramos a este personaje César que, que va evolucionando. Aquí sí que, en esta primera historia, por ejemplo, aquí vemos la portada, vemos que es un personaje parecido al, al, al fantasio, un poco del Spirou, de, de Franklin. Pero en la primera historia, es moreno, con el pelo ondulado, vestido de amarillos que fuman pipa. No se parece nada en absoluto a lo que será después. Va evolucionando, pum, pum, pum. Historias de una página. estos son historias de dos páginas. Las primeras, alguna un poquito más larga, de cuatro páginas, pero vamos, que es moreno. Y aquí aparece un personaje que, que nunca más vuelve a aparecer. Que se llama, bueno, que nunca más vuelve a aparecer. Que evoluciona a otro, que se llama Ernest. Que es el hijo del vecino. El vecino, un policía, este señor. Esto sí no varía en ningún caso. Este César es un solterón. Es un solterón. Es dibujante, es dibujante de cómic. El, la profesión del personaje. Y él quiere vivir aislado, quiere vivir tranquilo, sin ruido, sin molestia. Y el niño de al lado, el Ernest Este, que es el hijo del policía, siempre va y se va buscando la forma de, de irle complicando la vida y haciéndole la puñeta. En las primeras historias, pues eso. Pues, pues. Aparece este, este, de esta forma moreno, tal cual. De pronto, ya en la tercera o cuarta, ya aparece si te tienta la tienda, donde ya encontramos un César más reconocible. Con su gafa, con su pelo, digamos, color zanahoria, nada de, de moreno. Y a continuación empieza a aparecer el personaje en formato de media página, en blanco y negro. Empieza a darse una serie de historias. En blanco y negro de media página. Y aquí todavía perdura el niño. Sí, aquí todavía perdura el niño. Después ahí está. Esto otro es un libro. Esto es un libro que hicieron... Fíjate qué cosa. En la revista Espirú iba el, el libro en, en formato así para que cada niño lo recortara, lo encuadernara y, y era un librito de formato pequeño. Bueno, pero vamos a ir más rápido. Ya aquí ya tenemos al César normal. El César que conocemos de toda la vida es este. Donde ya tiene ese flequillito, tiene ese color, lleva la gafa, y en vez de Ernest está Ernestina, que es esta niña que hay aquí, que es la hija del policía, que es el vecino, que es este policía que aparece en esta historia. Aquí tenemos los personajes: el, el policía que se llama Petit Carnet. Ah, bueno, también el César, este tiene una, a partir de cierto momento una, una empleada del hogar que se llama Eglantina que es un desastre absoluto, a mí, a mí el personal que casi que más gracia me hace, porque es muy vaga, intenta siempre escaquearse, no hace nada, le mandan a comprar una escoba a lo mejor y viene trayéndose, pues trae un pollo, tres barras de pan, una, una coliflor y, y a lo mejor con suerte un estropajo, hace lo que le parece siempre y es muy gracioso. Entonces aquí sí, pues, pues ya, las historias de, de son de historias de, de corte doméstico, que suceden en la casa por lo general. El, el, aquí el policía le quiere ayudar, cosa que sucede con mucha frecuencia, son historias muy cortas, son historias de una página, por lo general, salvo aquellas primeras que duraban dos o cuatro, o media página, pero media página es menos todavía, claro, pues. pero aquí ya vamos viendo, mira, aquí está la, 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 la eglantina, esta, esta señora que hay aquí, apoyar la escoba, que siempre está por allí sin hacer ni el huevo, entonces, pues bueno, vamos viendo pues, las la distintas historias de una página, ya digo, Casi siempre en color, en algún caso en blanco y negro. Mira, aquí la tenemos otra vez, haciendo lo que le parece. Termina volcándole el cazo encima de la cabeza a César. En fin, son historias divertidas, con el sello inconfundible del maestro T.J. en el dibujo, aunque en este caso más próximo a Franklin, sobre todo a, Spirou, a Fantasio. A mí es que me parece que, que el personaje es un trasunto de Fantasio. En otra índole, pero bueno, aquel Fantasio era periodista, este es dibujante de cómics, pero después hay muchos puntos en común. En cualquier caso, en la parte de lo que conocemos en español y yo creo que en francés, en general, en la parte más humorística pura de Tilletx, hemos visto el, los, los casos detectivescos de suspense más serios, que son el lago del hombre muerto y los caminos del diablo, y la, el hibridismo entre ambos géneros, que la obra maestra Gil Pupila. Bueno, pues nada, creo que ya está bien. Espero que te haya gustado, que te haya hecho recordar. Estas historietas que muchos hemos conocido de jovencitos, de pequeños, que, que hombre, ahí están estos integrales y estos álbumes, salvo los dos que he mostrado en francés, disponibles y, si apetece leerlo y apetece o recordar o descubrir a este personaje que sin duda merece la pena. Y por nuestra parte nada más. Si te gusta le puedes dar al icono del like. Si te interesa suscribirte, si no lo has hecho aún, y decírselo a la gente que tenga a tu alrededor, que no hace falta que haya suscriptores. Y nosotros, pues nos vemos en otro vídeo. Saludos.